El programa Creer Colombia Odebrecht continúa capacitando mujeres, hombres, jóvenes, personas de edad avanzada y todos aquellos que estén interesados en aprender sobre seguridad industrial, salud, medio ambiente, entre otros. Esta vez encontramos al instructor del módulo básico en San Pedro de la Paz dictando una de sus capacitaciones. Está trabajando ya, digamos, en altura, pero en profundidad. Debe de tener una... Primero que todo, el personal debe de inscribirse en la base de datos de nosotros como inscritos. Después que ellos están inscritos, se les hace el proceso de verificación allá en la en las oficinas, un proceso de verificación interno, todo de la zona de influencia. Capacitamos al personal, obreros, operadores, conductores de liviano y a los de perfil no calificado. Estos son algunos de los temas tratados. Consiste en 5 temas, que son salud, seguridad, medio ambiente, psicología y calidad. Donde se les enseña todo lo que es la parte de salud, se les enseña más que todo en las enfermedades que son transmitidas por vectores y enfermedades de transmisión sexual. Los aprendices se mostraron muy emocionados al hacer parte de este nuevo grupo de capacitación. Esas capacitaciones son muy buenas porque cada vez nosotros nos estamos enfrentando a un mundo nuevo, a cosas nuevas, y pues Creer en este momento nos está capacitando para cualquier eventualidad. A medida que se construye la doble calzada, avanza el programa Creer, capacitando a las personas que viven en la zona de influencia para que el proyecto vial se siga construyendo con mano de obra de la región. Estas personas capacitadas en el módulo básico pueden certificarse a través del convenio que tiene el programa Creer Colombia Odebrecht con el SENA y las alcaldías municipales para trabajar en cualquier empresa del país.